El siguiente ponente que tenemos es, es Alfredo Medina. Eh, él es eh, gerente técnico de soporte a ventas en INVE Aquaculture en el sudeste asiático, incluyendo China. Es una persona que tiene mucha experiencia en, en, en laboratorios y maternidades, que, que ha visitado muchísimas... Eh, Muchas maternidades y laboratorios del de, de sudeste asiático y de China y que tiene información muy interesante que, que pocas veces tenemos la oportunidad de, de recibir o compartir o que nos compartan. De una persona que ha viajado mucho tiempo y que ha tenido mucho tiempo allá, Alfredo tiene más de 30 años en el medio. Sí, 34 años en el medio. Él es ecuatoriano de origen, pero ha, ha, ha trabajado en muchos países, incluyendo México, entre ellos, y, y tiene una visión. Global muy interesante, y, y, y bueno, aquí lo recibimos con, con esta conferencia. Eh, Alfredo, te dejo el micrófono. Bienvenido, adelante. Okay, muchas gracias, Salvador. Ok, eh, parte de mi, de, de mi carrera eh, lo he hecho aquí en, en México. Eh, arranqué con la empresa Maritex en el 94. Y después me tocó la construcción de los laboratorios de SuperString eh, en el 97, creo que fue que empezamos. Eh, me ha tocado trabajar con muchos biólogos mexicanos y este, son muy buenos. ¿no? no es porque esté aquí, pero tenemos muy buena relación con todos ellos. Eh, agradezco su presencia aquí en esta sala, en este día. Eh, sé que todos estamos ocupados con nuestras actividades personales y profesionales, así que agradezco que estén ustedes aquí. Lo mismo a Salvador. Ok, eh, el día de hoy les voy a, 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 a exponer eh, este tema, la revolución de la Artemia como alimento vivo una revisión de las nuevas tecnologías en la producción de Artemia. En este primer slide eh, vemos las, los diferentes países y lugares geográficamente eh, donde, se, eh, donde, donde podemos encontrar Artemia. ¿no? En todas las Américas eh, la especie que predomina es la franciscana. Eh, en la parte de Asia eh, tenemos varias especies, eh, una de ellas es la tibetana. Y hay uh, varios lugares donde la reproducción de la artemia es eh, asexual. ¿no? Eh, ellos logran eh, producir quistes sin, sin reproducción sexual. Uh -huh. Inve eh, ha venido desarrollando tecnologías prácticamente de, en los últimos 38 años. Eh, la empresa ha estado en el mercado a nivel internacional. Dentro, dentro de los desarrollos que Inve ha logrado es la, la interrupción de la diapausa, que es el estado durmiente eh, en que se encuentran los quistes en, en condiciones naturales. ¿no? Eh, y este procedimiento nos permite lograr un, una cronización en el momento de la eclosión de la artemia. Eh, sin este procedimiento, eh, el tiempo de eclosión sería eh, alargado y eso implicaría que en el momento de la cosecha vamos a tener diferentes estadios de los náufragos, desde Intar 1 hasta Intar 3, eh, con con el tratamiento este de, de la introducción de la de pausa, podemos eh, cosechar en un tiempo determinado eh, el estadio que querramos. ¿no? En este caso, nosotros eh, recomendamos altamente que los náufragos sean cosechados en instar 1. La bioencapsulación es otro eh, de los desarrollos que, que logró INPE es a través de la artemia poder incluir ciertos eh, elementos para la nutrición de peces y, y larvas. Entre estos eh, elementos que menciono prácticamente son ácidos grasos. ¿no? Y de esa manera podemos enriquecer la nutrición de, de las larvas de peces o de las larvas de camarones. Eh, esta práctica no es muy común para, para el cultivo de, de camarón. Pero sí es una de las herramientas básicas en el cultivo de peces. Y otras tecnologías, otras tecnologías que se han desarrollado últimamente es la, la creación de, de Artemia tipo Z-ARM, Smart y Defense. Eh, cada uno de estos tratamientos que reciben los histos, antes de ser empalado, tienen un beneficio al consumidor final. Okay. Eh, Parte part del video es que se observa eh, que se está drenando desde un bíker eh, una cantidad de artemia con quistes y los quistes comienzan a ser atrapados en, en la esfera inmantada. No, eh, prácticamente es, es la ley de Columbus. Eh, que va a traer eh, los quistes a través del, de la fuerza magnética del imán. De esa manera se limpian eh, al cosechar. Estas son los, eh, las herramientas que eh, se han desarrollado para, para este tipo de artemia. El primer cuadro del lado izquierdo, eh, perdón, del lado derecho para ustedes este eh, es un, un tubo de PVC donde se encuentran los imanes en la parte interior y a través de, del flujo eh, de drenaje del tanque de Artemia, los quistes los van siendo atrapados en, en los discos de imán. Y los, la siguiente foto son dos barras imantadas que tienen el mismo principio y funcionan manualmente. Eh, la tercera foto, la tercer foto eh, lo llamamos system es un tanque que tiene un. Un par de anillos eh, que están conectados a 16 barras de, de imanes, las cuales van, van a captar lo, los pistos. Y le, el, la última foto del extremo izquierdo eh, es el Automac. Eh, este equipo contiene un rotor, eh, el cual gira a 2.4 revoluciones por minuto y va eh, haciendo la misma función, captando lo, los pistos que que están eh, eh, bañados con una solución de hierro y, y los imanes eh, los atrapan. Tiene dos líneas de inyectores en la parte superior, los cuales se activan para ir limpiando las barras. Y estos cistos llegan a, a un pequeño canal, una canaleta, que, que drena hacia afuera del, del equipo. Eh, entre los dos últimos se pueden limpiar entre 10 a a 15 kilos de, de, de quistes eh, puestos en incubación. Eh, bueno, es una, una foto eh, donde muestra la configuración de las barras de imanes eh, en el sistema. Entonces, a través de este sistema se puede separar el 100% de las cáscaras y obtener náctios limpios. No, al momento de la cosecha. Eh, con este sistema, eh, los procedimientos de descapsulación, que es el uso de, de cloro y de hidróxido de sodio, no es necesario. No podemos evitar eh, descapsular los quistes, eh, reduciendo el riesgo de quemar los quistes por, por un exceso de, de exposición de, de estos. Eh, químicos al, al quiste y también eh, obviamente la descarga de estos químicos al medio ambiente. ¿no? Y también obviamente es beneficiado el, el operador de la descapsulación porque eh, no se expone a los gases que generan eh, esta reacción. Eh, en la foto central ahí se pueden ver los inyectores. Son activados cuando las barras llegan a la posición superior del, del tambor. El tambor está girando. Eh, y se observa ahí el canal con un drenaje donde todos estos eh, quistes van a, a salir de, del tanque. Eh, para cosechar alrededor de unos 10 eh, kilos toma eh, entre aproximadamente 15 minutos dejar operar la, la máquina para que re, remueva eh, los quistes de, del tanque. Eh, hay un filtro... No se alcanza a ver. Ok, hay, hay un filtro. Eh, en la foto de aquí de la, del extremo eh, derecho, eh, es, ese tubo metálico es un filtro de 100 micras. ¿No? A través de ese filtro y del standby se controlan el nivel del, eh, dentro, dentro de, de, de las dos herramientas, no del SISTIEN y del AUTOMAC. Es decir, con si mantenemos un flujo constante, podemos eh, recambiar 100 por 100% el agua que proviene del tanque de artemia eh, antes de terminar la cosecha. En otras palabras, cuando hemos terminado la cosecha, después de, de dejar funcionando el, el equipo por unos... 15 minutos, eh, el agua está completamente limpia. No, no hay ningún residuo de, del agua original del tanque de Artemia. Eh, la ventaja de este equipo es que usted no necesita usar las mallas para cosechar la Artemia. Eh, usando las mallas o, la, o las doble mallas, eh, terminamos lesionando los náúcleos de Artemia. Los apéndices pueden ser eh, quebrados, dañados o rotos, y, y el constituyente interno del cenauplio va a llegar al agua. Ese, esos nutrientes la larva no lo va a poder aprovechar porque están disueltos en el agua, pero sí lo pueden aprovechar las bacterias. Entonces, el crecimiento bacteriano es muy probable eh, bajo este, esta condición. Eh, en, esa, en esta foto, eh, eh, la foto que está marcada como A eh, presenta eh, un náufleo que ha sido cosechado con, con las dos mallas. ¿no? El náufleo que está en el lado eh, derecho de la, de la foto está, eh, presenta daños. ¿no? Y, y la parte interna de ese nauplio va a salir al agua. La foto que está eh, marcada, como ve, son nauplios que han sido cosechados con estas herramientas y, se, y están intactos estos nauplios. Entonces, eh, nutricionalmente hablando, obviamente esto va a ser un beneficio para las larvas. Eh, pasamos al al cisto que lo llamamos defense. Eh, este es otro recubrimiento que reciben eh, los, los quistes de, de Artemio. Eh, es un recubrimiento que está hecho a base de extractos de hierba y esto permite eh, suprimir el, el crecimiento de, de los vibrios. Eh, esto es posible siempre y cuando nosotros desinfectemos el agua correctamente antes de, de poner los quistes a eclosionar. Entonces, hay una serie de parámetros que recomendamos para poder eh, producir un ópio de artemia eh, con una baja cantidad de, de vibrios ¿no? que puede ser eliminado a través de un tratamiento final. En esta gráfica podemos ver que, que la reducción llega a ser de 10 a la 4. ¿No? Eh, para lograr esto se requiere una densidad mínima de 2 gramos por litro. De esa manera podemos asegurar que la concentración del extracto es suficiente en, en el tanque de, de eclosión de Artemia para que pueda eh, haber la, eh, el control de, del crecimiento de, de los víbrios. Eh, en esta gráfica demuestra eh, cómo los vibrios pudieran eh, crecer exponencialmente de acuerdo a las horas de incubación. Eh, no, y esto es una información básica que eh, la mayoría de, de, de los operadores de, de laboratorios eh, conocemos. ¿no? Okay, estos son eh, cistos deshidratados. Eh, no, como los pueden ver, son cóncavos. Eh, estos cistos tienen como característica de ser hidroscópicos, van a captar rápidamente eh, humedad y, y, en contacto con agua, se van a hidratar eh, muy rápidamente. Eh, Eso es un procedimiento que se requiere básicamente antes de, de hacer la descapsulación. Eh, se vuelven eh, completamente esféricos al contacto con, con el agua. Y en esta segunda foto eh, ya es un, un quiste que ha sido hidratado, no podemos ver que la, la forma cambia significativamente, pero al mismo tiempo, cuando entra el, el quiste en contacto con el agua, el embrión se activa ¿no? y comienza a producir la tetralosa y esto conlleva a la generación de glicógeno y glicerol. Estos dos compuestos juegan un papel muy importante durante la incubación de los quistes, porque eh, la cantidad de glicerol que debe producir el embrión debe ser, internamente eh, genera una presión y esta presión debe ser mayor a la presión que, que ejerce eh, la salinidad en el agua. No, eh, por osmosis el, el, el nauplio va a absorber agua y, y internamente va a producir glicerol y esta cantidad de glicerol está directamente relacionada con la salinidad eh, del agua es decir a mayor salinidad el embrión tiene que generar mayor cantidad de glicerol para poder romper el quiste y no nos olvidemos que el glicerol va a ser el sustrato para para que el crecimiento de bacterias se, se dé. En otras palabras, a mayor salinidad, mayor eh, producción de glicerol y mayor riesgo de, de tener eh, cargas altas de vibrio. Eh, en esta gráfica, eh, más o menos, explica lo que les menciono. Eh, en la foto 2, el, el Nauplio está emergiendo, no, acaba de romper el, el quiste. Eh, en el Nauplio 3, el, el, eh, el, 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 el Nauplio está a punto de ser liberado desde el quiste. Y en la foto 4, perdón, en la foto 3, el Nauplio está a punto de ser liberado del quiste. Y en la foto 4, tenemos eh, el estadio de Umbrella todavía está recubierto por la membrana y está atado al, al quiste. Eh, en este momento, eh, este náuflio tiene completo su, su, su valor eh, energético y nutricional. No, no, no ha realizado eh, mayor desgaste de energía. Eh, y en la parte de las curvas... Eh, son tres diferentes salinidades donde demuestran la cantidad de, de glicerol que puede ser detectada en el agua. No, a salinidades bajas, eh, la cantidad de glicerol que se genera es mucho más eh, menor que a salinidades altas. Y repito, es, esto tiene que ver con... con con la cantidad de bacterias que pudiera generarse dentro del tanque al tener mayor cantidad de glicerol eh, en el agua. Eh, bueno, en condiciones normales eh, nosotros podemos tener crecimiento de 10 a la 3 o 10 a la 4 CFU por, por eh, gramo de, de quistes eh, y en el caso de bacterias heterotróficas alrededor de, 10, de 10, por, eh, 10 a la 3. En el momento en que alimentamos eh, eh, alimento vivo, eh, la carga bacteriana que tengan estos alimentos van a modificar eh, la microbiota que tiene eh, el organismo en cultivo en su tracto digestivo. Eh, y este principio toma eh, una importancia eh, vital en el momento de decidir a qué hora vamos a cosechar eh, los quistes de, de Artemia o los nauplios de Artemia. Lo vamos a ver más adelante. Mm, ok, son las diferentes eh, etapas de la eclosión de la Artemia. No, aquí recién está rompiendo el quiste. Eh, en la segunda foto tenemos eh, el estadio de Umbrella y finalmente eh, Naprio I. En el caso de, de los laboratorios en Vietnam, muchos de ellos prefieren alimentar sus larvas eh, cuando la, el Naprio Artemia está en, Umbrella, en el estadio de Umbrella. Eh, y, fin, eh, y el resto sería eh, alimentación como Instar I. Eh, ok, Están los, los dos subestadios de Artemia, inter 1, e inter 2, eh, la cantidad de, de cenizas que tiene eh, el nauplio, En el caso de Intar 1 es alrededor del 24%, y una concentración, una, una eh, lo, el valor de calorías eh, por nauplio está alrededor de 22% y los lípidos alrededor de 27. Eh, en la foto eh, donde se ve eh, eh, la toma eh, a través del microscopio, eh, se puede identificar el INSTAR-2 después de poner Lugol en la muestra. Eh, el INSTAR-1 todavía no, no, desarrolla, no desarrolla las mandíbulas y eso obviamente eh, indica que que eh, no hay ningún ingreso del medio exterior eh, al tracto digestivo. Pero en, en el Instar 2 ya las mandíbulas aparecen y a través de sus apéndices comienzan a, igual que el nauplio, eh, la soya 1 del camarón, este comienza a, a tragar agua a través eh, del movimiento de sus apéndices. Eh, y en el caso particular de la artemia, durante la eclosión, Solamente tenemos agua y, y cierta población bacteriana que va a ingresar al tracto digestivo cuando los nauplios de Artemia llegan a ser Instar 2. En el momento que cosechamos Instar 2, estamos cosechando un nauplio de Artemia que no ha ingerido ningún tipo de alimento, excepto eh, la carga bacteriana que hay en el agua. Y obviamente eso es parte de las medidas de bioseguridad de poder suplir eh, a la larvicultura o a las larvas que estamos produciendo alimentos libres de, de bacterias. ¿no? Mm. En esta gráfica, eh, Instar 1 está alrededor de las 400 micras, pero el Instar 2 llega eh, a crecer hasta entre 600 y 700 micras. Pero este crecimiento que se da es prácticamente en pocas horas. Eh, podemos cosechar eh, los quistes después de unas 20 horas de incubación. Obviamente esto va a depender de, de ciertos parámetros como ser temperatura, luz, pH. Eh, pero considerando que, que el Instar 1 tiene, nutricionalmente hablando, está eh, al 100%. Eh, al cosechar a las 24 horas o más, no hay laboratorios que lleguen a cosechar hasta 36 horas para obtener una mayor biomasa. El detalle es que esta biomasa, nutritivamente hablando, es, es de inferior eh, nivel que, que el Instar 1. Eh, en el Instar 2 estamos perdiendo en energía alrededor del, del 30% como promedio y como peso individual. Eh, hay una reducción de alrededor del, del 20-25%. Eh, lo que quiero decirles es que el, la Inster 2 es más pesada, pero tiene menos peso seco. No, se hidrató y no hay, no hay ningún eh, compuesto nutritivo en el tanque de Artemia como para decir estamos enriqueciendo, estamos nutriendo esa Artemia. Eh, Parte de la energía ya se perdió y lo único que tenemos es un, una masa más grande, pero en su interior hay más agua que en el Instar 1. Eh, en esta foto podemos ver la, transfer, eh, la transparencia del agua eh, usando diferentes, dos tipos diferentes de artemia. ¿no? La una, eh, la foto con, con el cono que está más claro es, es eh, quistes con, que están recubiertos con el extracto de hierbas, es, es defense. Y el otro cono es la artemia normal. ¿no? Eh, podemos ver la, la, el grado de turbidez en el agua y eso está directamente correlacionado con la carga bacteriana que hay en el agua. Lo mismo en la foto de los vícaros. Eh, una mejor tran tran transparencia es un indicativo del crecimiento bacteriano. Eh, y eso es fácilmente observable. Este es otro de los procesos que, que eh, eh, INVE ha desarrollado en, en el área de Artemia, la llamamos SMART. No, y, y es una artemia que, que requiere menos luz que las artemias normales para la eclosión. Eh, eh, esto se basa en la ley del... En la ley del... del, eh, en la ley del eh, eh, de la distancia al cuadrado eh, entre la fuente de, de luz y la superficie a la que recibe es la de, disminución de la intensidad de luz que se re, que llega a, en este caso a la superficie. Entonces, por cada unidad de distancia perdemos un, un eh, sería el, el cuadrado de la intensidad inicial. Eh, pero con este tipo de Artemia que la llamamos SMART, eh, la, la luz no, no pasa, deja de ser uno de los parámetros a controlar, ¿no? porque pueden eclosionar con, con bajo nivel de intensidad de luz. Eh, con el resto de las artemias, eh, la intensidad de luz que reciben, que deben recibir los quitos en el momento en el que. Incubación es un parámetro a controlar y es muy importante. Eh, en esta gráfica podemos ver que, que a 2 gramos por litro, eh, con una Artemia normal, con baja luz, eh, puede eclosionar alrededor del 75% o 76%. Y bajo las mismas condiciones con, con, con esta Artemia Smart, eh, puede llegar al 86%. De eclosión, ¿no? sembrando eh, a 2 gramos por litro y teniendo alrededor de los 2000 lux eh, de exposición eh, usando un, un cono no Igual, eh, incrementando, eh, eh, en la siguiente gráfica vamos a ver el incremento de densidades, cómo afecta en, en la tasa de eclosión. No, eh, igual en, en, bajo, en condiciones subóptimas de eclosión, eh, este tipo de artemia todavía eclosiona alrededor del 86%. ¿No? Eh, en esta gráfica eh, se, se hizo el mismo, la misma prueba llegando hasta 6 gramos por litro de incubación. Y los resultados: eh, hay una ligera disminución a los 6 gramos por litro, pero eh, es muy poco realmente, comparado con, lo, con el porcentaje de eclosión que pudiera haber en el cisto normal. ¿No? Y para la gente que ha trabajado eh, con Artemia, este logro es muy importante, porque es la única vez en que se ha podido. Eh, Dar un, un tratamiento a los quitos que, que la luz deje de ser un, un factor importante a controlar. No, es la Artemia Smart. Eh, estos son los, los parámetros a los que les, les he venido mencionando para que deben ser controlados durante la eclosión de Artemia. Eh, el primer punto es las temperaturas de conservación del producto. El producto debe estar eh, refrigerado a 4 grados centígrados eh, aproximadamente a lo largo del, del, de la línea frío que, que queremos mantener. ¿no? Temperaturas altas van a afectar el porcentaje de eclosión de los quistes. Eh, la densidad... Eh, Visitando eh, varios laboratorios en diferentes eh, lugares, mucha gente eh, prefiere sembrar a un gramo por litro. Eh, en el caso nuestro, de la, de la Artemia Defense, eh, recomendamos sembrar a dos gramos por litro para poder obtener el beneficio del, del tratamiento del, del extracto de hierba. Eh, la salinidad, Artemia puede ser eclosionada en, en un amplio rango de, de salinidades pero las óptimas están alrededor de 20 a 25 ppt. Recordemos la cantidad de glicerol que se va a generar a salinidades altas. Eh, la luz, eh, como he mencionado, la luz es uno de los parámetros a controlar. Eh, debe estar arriba de los 2000 lux. Eh, es, eso es lo mínimo. ¿no? Si, si nosotros eh, incubamos... Eh, la Artemia bajo un techo transparente, probablemente la intensidad de luz rebase los 10.000 o 12.000 lux. Esa cantidad de iluminación no afecta la eclosión de los quistes, favorece. Pero en el, en el rango bajo, 2.000 es lo mínimo. Normalmente preferimos tener arriba de 3 o 4. Especialmente con con la artemia hi-fi. Y la temperatura del agua eh, es otro de los parámetros que va a activar el, el despertar de los embriones. ¿no? Ah, la temperatura óptima está alrededor del 28-29 grados centígrados, temperatura debajo de 27, la eclosión va a ser un poco más larga y temperatura arriba de 30 puede afectar negativamente la eclosión. No, eh, estos valores de temperatura se recomienda mantenerlo constante. Y lo mismo con el pH. Eh, no está mencionado aquí. Ok, eh, en el caso del pH eh, recomendamos eh, para la preparación del del agua de eclosión, eh, recomendamos arrancar con, con pHs altos, los ¿no? que estén arriba de 8.5, entre 8.5 y 9. Este lo logramos eh, agregando, eh, porque primeramente el, el agua debe estar desinfectada, no debe ser clorinada por lo menos una hora antes de la incubación eh, y recomendamos 10 ppm. Eh, poner aireación fuerte para comenzar a liberar el cloro y antes de, de hacer el ajuste de pH, neutralizar, o ya sea con tiosolfato, prácticamente el producto adecuado para este paso. Después de estar seguro que el cloro fue neutralizado, eh, eh, sugerimos agregar eh, bicarbonato de sodio en 0.5 gramos por litro, 500 ppm, el bicarbonato va a reaccionar en los primeros minutos bajando el pH, pero después se estabiliza y, y comienza a subir. El, el bicarbonato va, va a trabajar como buffer ¿no? en ese momento. Y la idea después de, de la aplicación de bicarbonato es agregar hidróxido de sodio alrededor de 30 ppm, 30-50 ppm de hidróxido en, en el tanque de incubación para poder este, subir el pH alrededor de los 8, 6, 8, 8 aproximadamente, y en ese momento eh, in, comenzar la incubación de, de los quistes. Eh, el pH eh, va a jugar un papel importante en, en el porcentaje de eclosión de, de los quistes. No, este, estos control de parámetros les va a significar, mejorar eh, el porcentaje de eclosión entre 10 a 15%. A lo largo del día eso representa dinero. Eh, esta es una gráfica donde intentamos explicar la, la diferencia entre Inter 1 e Inter 2. ¿no? Eh, en, eh, en las dos figuras cuadradas tenemos el mismo número de círculos que representan los quistes. Eh, la diferencia va a ser en el diámetro de los quistes. ¿no? Eh, en, en el INSTAR 2 vamos a tener eh, un volumen más alto de los animales, pero esto eh, representa que entre, entre estos eh, eh, nauplios va a haber una mayor cantidad de agua acumulada comparado con, con el INSTAR 1. Eh, en otras palabras, cuando pesamos la pasta eh, de Instar 2, vamos a tener una mayor cantidad de agua que, que eh, comparado con, con la pasta de Instar 1. Eh, las, en la gráfica del centro podemos ver las horas en que en condiciones eh, de parámetros controlados podemos obtener eh, Instar 1. No, en esta gráfica, más o menos alrededor de la de la hora 20, 21 tenemos. Eh, ok. Eh, alrededor alrededor de, la, de la hora 18 tenemos eh, el 80% de los eh, nauplios ya en instar 1, y a la hora 20 vamos a tener más o menos como un 20% de instar 2. Es decir, después de, de 20 horas. Eh, prácticamente eh, ya, ya aparecen las primeras Instar dos. Si, poster, eh, si cosechamos posterior a estas horas, la mayor cantidad, eh, de, la mayor cantidad de los nauplios serán Instar 2. Uh -huh. no, y estos tiempos tienen que ajustarse a cada lugar, estos tiempos de, de cosecha tienen que eh, ajustarse a, a cada lugar porque... Eh, las condiciones pueden ser diferentes y obviamente la tasa de, de porcentaje en Inter 1 versus Inter 2 puede diferir de un lugar a otro. ¿No? Eh, la recomendación final es observar eh, desde, las, eh, desde la hora 14 o 16, más o menos, eh, cómo, cómo va eh, cambiando la población de INSTAR 1. Y ustedes pueden decidir en ese momento eh, hasta qué porcentaje eh, prefieren eh, mantener eh, el cultivo, ¿no? o cuántas horas prefieren mantener el cultivo con la finalidad de poder cosechar el mayor porcentaje de Instar 1. Es, es la misma gráfica donde... Eh, Intentamos representar la, la diferencia eh, de volúmenes entre una instar 1 y una instar 2. El círculo eh, que es naranja fuerte representa el instar 1 y el, el círculo que está en el lado opuesto es el instar 2. Los diámetros, eh, la relación de diámetros, podemos ver en la figura eh, que se combinan los dos círculos eh, y el anillo externo prácticamente va a representar el volumen de agua que, que hay en el Instar 2. No, eh, la cantidad de agua que retiene el Instar 1 es menor que la cantidad de agua que se encuentra en el Instar 2. Hablando en porcentajes, eh, decimos que en el Instar 1 tenemos... 85% de humedad, pero en el Inter 2 llega a ser del volumen, del, del volumen total de, de, del Inter 2 alrededor del 126%. No, en materia seca, eh, que es realmente el, el valor que necesitamos conocer, en materia seca en el Instar 1 tenemos 15% y en el Inter 2 de materia seca es 14%. Es decir, perdimos un, un por ciento de, de la masa eh, o del peso seco de, en el Instar 2. En humedad eh, estamos hablando del 85% para el Instar 1 y 90% en, en el Instar 2. Y en porcentaje esa diferencia del 1 representa el 7.5% del peso eh, del nauque. Entonces... Eh, la creencia de que cosechando intardoso o, o después de las 24 o 26 hasta 36 horas estamos alimentando mejor no es cierto. No, estamos alimentando un producto que, que tiene un valor nutricional eh, menor. Y esta es una representación gráfica de lo que ocurre con los pesos. No, eh, Hablando de peso húmedo, el instar 2 obviamente tiene un mayor peso que el instar 1, pero esto es relativo. Lo que nos interesa es el peso seco del, del náufrago, que es lo que finalmente va a ser eh, lo que el, eh, la larva va, va a ingerir. ¿no? En el caso del peso seco, eh, instar 1 tiene un mayor peso que el instar 2. Mm. Eh, en la gráfica menciona que el Inter 2 tiene, obviamente, eh, cae, cae la balanza por tener un mayor peso, pero esto es agua. Ese mayor peso está representado por agua. Y en el caso del Inter 1 eh, tiene, tiene un mayor peso seco y esto implica una mejor nutrición que podemos proveer a, a las larvas que estamos cultivando. Estos datos son eh, de, de alguna prueba en Asia. Eh, de, de estos, eh, en esta prueba o, o en países como China, eh, la mayoría de los laboratorios producen, producen hasta PL5 y luego esas por larvas son enviadas a los laboratorios satélites que pertenecen a la misma empresa para poder ser... Eh, entregados a los clientes ¿no? en, una, en un lugar más cercano donde se encuentran las granjas. Entonces, este, eh, en esta prueba, eh, estas larvas se cosecharon en PL5 y, y en el control, lo que pudimos eh, tener como sobrevivencia a, a PL5 fue alrededor del 43% en, en el control y 63%. Eh, en el protocolo que aplicamos, donde entró eh, el equivalente a 2.5 kilos de Artemia por millón de animal. Como peso seco, también en el control, la diferencia fue del, del, 20, del 12%, perdón, del 12% eh, como, como peso húmedo. ¿no? La larva que recibió Artemia fue más pesada que. El control, y en el caso de tallas eh, en la larva eh, que estaba como control fue de tres de 5.3 milímetros, y en la larva que recibió eh, el tratamiento o el protocolo de IMBE fue alrededor de 5.4 milímetros como talla promedio. Eh, esta otra prueba este se realizó aquí en México. Eh, corrimos eh, cuatro pruebas, uno con, con un protocolo que, que lo llam, llamamos Best Balance, también con 2.5 kilos de, de Artemia por, por millón de eh, de larvas. Eh, eh, la segunda las, el segundo tratamiento fue una, una nueva dieta eh, que estábamos probando. El tercer grupo fue el mismo vesbalan sin Artemia y finalmente eh, el grupo control. Eh, en las biomasas eh, las, las curvas hablan por sí sola. No, el grupo que recibió Artemia y vesbalan tuvo un mayor peso promedio comparado con las otras con los otros tres grupos. Y, y el número de postlarvas por gramo es la la foto inferior, igual, ¿no? En el caso de la, de, del primer grupo, estuvimos alrededor de promedios de 650 organismos a PL6, comparado con, con arriba de 1.500 larvas por gramo. Eso representa eh, 0.7 miligramos aproximadamente. Eh, igual en, en el peso corporal la larva que recibió artemia, el promedio fue alrededor de 1.4 1.5 mili, eh, miligramos por, por larva versus el control que estuvo debajo de 1 ok, esa es la, la misma prueba con diferentes estadios eh, perdón, sigue siendo en PL6, eh, sobrevivencias a través del Procedimiento normal que utilizamos aquí en México que es gravimétrico eh, y variación en las en las tallas. Esto es pele 10. Eh, el efecto de la nutrición que recibieron los animales en los primeros estadios se sigue reflejando eh, hasta pele 10. No, eh, en este punto cabe recalcar que la dosis o la alimentación de Artemia llegó hasta pele 6 hasta antes de la transferencia. Después de la transferencia, todos los grupos recibieron la misma alimentación donde no, no hubo artemia. Pero el crecimiento eh, de los animales que recibieron artemia continúa siendo más alto con el otro, los otros grupos eh, de prueba. Eh, los valores de PL15, ¿no? Se siguió observando el mismo efecto. Eh, Y la idea de esto es que si nosotros nutrimos de una manera eh, eh, o de una, de un, con un mejor protocolo nutricionalmente hablando, el efecto de, de esta alimentación puede extrapolarse hasta, hasta terminar eh, el ciclo de producción en el laboratorio. En este caso fue PL15. No, son curvas muy semejantes. Esto ya fue en PL19, pero ya algunos tanques habían sido cosechados, entonces no tenemos todos los, los datos eh, para, para esta parte del del, del estadio. En conclusión, eh, las nuevas tecnologías aplicadas a los quistes de Artemia permiten obtener naúptios libres de bacterias patógenas tipo Vibrio. Eh, la cosecha a través de los imanes permite eliminar los quistes vacíos de una manera rápida y fácil. Sin necesidad de recurrir a la descapsulación. El valor nutricional que aportan los náufragos de Artemia es innegable y mantienen una tasa de crecimiento superior a lo largo del cultivo comparado con eh, larvas que no, que no han recibido Artemia. Eh, ese es el mensaje. La nutrición es muy importante en cualquiera de los estadios de los animales, pero. Tiene una mayor importancia alimentar bien en, en los estadios iniciales. No. Eso finalmente lo van a ver como beneficio a nivel de, de granja. Muchas gracias. Muy bien. Eh, muchas, muchas gracias, Alfredo. Eh, Tenemos alguna pregunta aquí del público, de, la, de los asistentes que quieran hacer. No hay preguntas. Bien, eh, vamos a hacer una pregunta de la audiencia que tenemos en, en línea. Aquí tenemos una persona que es eh, Eduardo Andrade, de la Derma Ecuador. Dice: La Derma es la empresa, ¿no? La Derma Ecuador dice: ¿Qué concentración de oxígeno alcalinidad se, se requiere para la eclosión? ¿Oxígeno a, arriba de 4. Mantener cuatro. los oxígenos eh, arriba de 4 miligramos por litro. Un oxígeno bajo eh, lleva a, a producir un náupio de artemia eh, débil eh, y probablemente este, eh, con una me menor eh, posibilidad de, de sobrevivir en el tanque de, de larva. ¿no? La idea es eh, entregar un náupio fuerte, eh, obviamente con mayor energía que lo va a aprovechar la larva. Aquí tenemos otra pregunta. Dice qué concentración de oxígeno, perdón, qué tratamiento de desinfección final sugiere para aplica, aplicarlo a la cosecha, al cosechar Artemia. Ok, hay varios productos en el mercado que son utilizados para la desinfección de Artemia. Eh, hace muchos años usábamos el, el formol y, y el yodo, pero actualmente hay productos de mejor calidad que aseguran una reducción total de, de la carga bacteriana. ¿no? Estoy hablando de un producto que llamamos ACE-PRO. ¿Cuál, perdón? ACE-PRO. Muy bien, eh, Luber Kuzme pregunta, de, de, doctor, excelente exposición, una consulta, ¿cuántos náuplios de artemia se deben comer para misis y posdarva? Eh, bueno, hay, hay una tabla que recomendamos, eh, arrancamos con, con alimentar la zoea 2 tardía ¿no? eh, y arrancamos con 3 a 5 nauplios de artemia por individuo. Eh, y este número va a ir subiendo dependiendo del estadio eh, que queramos alimentar. Y el máximo llega a ser como alrededor de 60-70 nauplios por poslarva. Y al hacer la sumatoria de, de alimentación de Artemia hasta PL10-12, estamos alrededor de 2.5-2.6 kilos de Artemia por millón de larva. Eso en general, ¿no? como un número. Muy general. Bien. Bueno, con, con esto damos por terminada la presentación, participación de, de Alfredo Meina. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, Alfredo.